Chicas, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy os grabo como siempre un vídeo de ayer, que sabéis que me encanta esta web, no lo puedo remediar. Y como ya estoy haciendo más pedidos, he hecho ya otro y estoy a otro terminándolo a punto, pues no quería que se me juntaran tantísimas cosas. He de decir que en este caso, para justificar un poquito esta compra compulsiva, he de decir que fue culpa de una amiga que quería una cosa y de mi hermana, que es muy nombrada en los vídeos, que quería su henna de siempre. Mi hermana ya le he dado la henna, por lo tanto no lo voy a poder enseñar, pero abajo os voy a poner los links de la henna que ella utiliza, le encanta y siempre me pide, y mi amiga pues un champú, que por favor que me lo pidiera yo, que tal y que cual, que yo sabía buscar cuál era el mejor. Así que tuve que hacer más pedido, claro, no lo pude evitar, por culpa de ellas. Así que bueno, antes de nada deciros, suscribiros a mi canal, que ya somos muchos y cada vez tiene que ser más. Así que esto es una orden, no es por favor, es suscribiros a mi canal, suscribiros a Instagram para que veáis todos los productos que compro antes de subirlos a vídeos y compartir vídeos. Si os ha gustado, por supuesto. Por cierto, cuando me pongáis like, genial. Pero cuando me pongáis dislike, explicadme por qué, para yo poder mejorar estos vídeos, ¿vale? Dicho todo esto, que intentaré repetir siempre los vídeos para poder progresar y hacerlos cada vez un poquito mejor, empezamos a ver las cosas que he cogido. Bueno, lo tengo aquí en mi bolsita que va a hacer cris, cris, cras, cras. Como siempre. El primer producto que tenía muchísimas ganas de que me viniera, es de los que más ganas tenía que me viniera en este pedido, es este kit de cejas de Elf, ¿vale? Ya sabéis, es archiconocido por los mundos youtuberos, adiós, ¿vale? Que tiene este polvito y esta cera de según el color de tu ceja. A ver, el cepillito que viene no sirve para absolutamente nada. Queda muy cookie, muy adornado, pero no sirve para nada. Cuesta 3 dólares, o sea, está súper mega ultra barato. Tenía muchas ganas de que me lo trajeran, pero luego la verdad es que me da mucha pereza por las mañanas con un pincelito de este estilo, darle a la ceja y acabo cogiendo el lápiz, pero bueno. La verdad que dura bastante y está muy recomendado por el precio que tiene. Muy, muy, muy recomendado. Siguiente cosa, y gracias a Diana del Potilogar. ¿Potilogar? ¿O Potiadicta? Ay, se me ha olvidado Potiadicta. O el Potilogar. Yo creo que es el Potilogar. Diana, perdóname, un besito. Siempre me decía, me recomendó este lip exfoliador de Elf, pero siempre estaba agotado, siempre. Y además, ella me avisaba, corre, que Rosita, que ya lo tienes, que no sé qué. Ya lo metía en el carro y cuando ya me pensaba un poquito que iba a meter más, se agotaba. Así que por fin lo he conseguido, lo he comprado. He comprado tres para que no me falten. Uno se lo voy a regalar a mi sister, que viene a su cumple dentro de nada. Y que yo creo que le va a gustar mucho. Y me encantan. La verdad es que muchísimas gracias, Diana, merecen la pena, 3 dólares y de nuevo recomendadísimos. Pondré el link abajo, a ver si tenéis suerte de pillarlo, porque siempre, siempre está agotado, yo no sé la razón. Si es tan baratito, si la gente lo compra, pues jolines, Elf, fabrica. Siguiente cosa que cogí, estos polvitos que me llamaron mucho la atención, también de la misma marca Elf, que la verdad es que esta ocasión pedí varias cosas de ellos y me ha gustado esta marca. La tenía un poco denostada por aquello de que era tan barata, pero sí que tiene buenos productos. Y bueno, este tiene SPF 45, como veis ahí. Además, sus componentes, su composición es bastante buena. Una de las críticas ponía que, vale, hecho en China, sí, de acuerdo, está hecho en China, pero ¿qué no está hoy por hoy hecho en China? Yo creo que todo. Así que bueno, y el packaging es así, ¿vale? Bastante gruesito, se gira, y estos son, viene una borla, que está muy bien, por cierto, y los polvitos vienen tal que así.
Me gusta y no me gusta. A ver, tiene 45 SPF, perdón. Y para reaplicar tu protección solar son, vienen estupendos. Seguramente para el verano, genial. Ahora está haciendo unos días de lluvia y tal y cual aquí en Madrid. Y bueno, tampoco los estoy usando demasiado. Sí es cierto que dejan un poco blanquecina la piel. Pero bueno, nada, nada del otro mundo que no pueda solucionar con un poquito de polvos de sol mezclándolos. Así que bueno, en definitiva me han terminado de gustar. Y cuestan 6 dólares, que al cambio pues serán unos 5, 4 y pico euros. Están bastante bien. Siguiente cosa que he cogido, y que me encanta, seguro salen mis favoritos del mes de octubre, seguro, 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 porque me ha gustado muchísimo. Ya sabéis que yo soy muy dada a estos tipo de polvitos de superfood que tienen pues muchísimas hierbas, alfalfa, espirulina, clorela, reishi, maca, acai, ¿verdad? Parece que estoy hablando en chino, ¿verdad? Bueno, y seguramente que para mucha de la gente que no conozca este tipo de hierbas, pues sí estoy hablando en chino. Bueno, pues todas son muy sanas, todas son muy ideales para que tu cuerpo y tu piel y tu pelo y tu todo esté mucho mejor. Y encima este es Immunity, que lo que quiere decir es, pues eso, que te va a ayudar un poquito más en estas épocas de frío, a que no te resfríes y demás. He de decir que en mi casa ha venido personas contagiadas a lo Walking Dead y no sé si será casualidad o no, yo estaba tomando esto y yo no he caído. El sabor es delicioso, el olor no es muy allá, huele a polvo verde, es así, pero el sabor a naranja es muy notable. Y este mes, esta semana, perdón, esta semana que lo subiré, estamos a 16 de octubre, lo subiré cuanto antes para que lo podáis pillar, esta oferta, está al 20% de descuento todos estos productos de esta marca, de Amazing Grass, ¿vale? Lo veis en Specials y está al 20%. Yo voy a coger otro, he cogido ya otro de fresa justo ayer, antes del 20% de descuento, uno grande, y seguramente coja otro para probarlos, porque los que he probado de esta marca me han gustado bastante. Otra cosa que también puede influir para que no haya caído en esa ola de destrucción masiva resfriadera de otoño fue este zinc. Ya sabéis, o los que veáis habitualmente mis vídeos, suelo comprarlo normalmente sobre estas fechas. Bueno, lo suelo tomar bastante en otras, porque va muy bien para el pelo, las uñas, la piel, y sobre todo para la gente que tiene granitos, un poquito de acné o lo que sea. El zinc va muy bien para todo ese tipo de problemas en la piel, ¿vale? Y sobre todo yo lo tomo para sistema inmunitario, para que te fortalezca un poquito y evitar, pues eso, yo salgo de las clases sudando, vengo en bici, llueve, imposible no constiparse. Así que bueno, de momento tocaremos madera. Vamos bien. Siguiente cosa que cogí. El cromo. El cromo, típico de cuando eres pequeño, los cromos. Pues el cromo, en este caso, yo lo utilizo porque es un... a ver cómo me explico. Regula el azúcar en sangre, ¿vale? Y pues para los picos, evitar los picos de glucemia, que es lo que quería yo explicaros. Tomando un suplemento de esto, evitas un poquito esos picos de glucemia de subida, bajadas drásticas y demás. Entonces, bueno, pues de vez en cuando sí lo pido. Lo he cogido en No Foods y estaba muy bien de precio. ¿Cuánto me costaba? El zinc me costaba 8,42. El superfood me costaba 22,95 y ahora está al 20%. Y el cromo a 9,55, ¿vale? Y bueno, como siempre yo intento... Ah, bueno, que no se había enseñado el champú de mi amiga. Ella me dijo que quería un champú para pelo normal, que no tuviera ningún problema. Ella tiene un poquito de tendencia, pero poca tendencia a grasa. Y le cogí este, que lo ponían como bastante bueno. No quería tampoco cogerle algo muy caro para que no se asustara, ya que ella pues suele comprar
champús de supermercado que a lo mejor son un pelín más baratos que estos ecológicos, pero de verdad que merece tanto la pena los ecológicos en vez de los del supermercado que... Así que bueno, tenía muy buenos ingredientes y yo creo que la va a venir muy bien. Ya os contaré cuando me diga ella, cuando la vea, porque no nos vemos en mil años. Un besito por aquí. Y ya lo tengo, tu champú, ¿vale? Y bueno. Ah, dos cositas más. Lo que os decía, intento que cuando estoy haciendo el carro de la compra de ayer... Intento que llegar hasta el límite de compra, o sea, hasta el peso o límite de dinero de compra en iERF. Y normalmente pues me pongo los últimos gramitos de peso, les pongo pintalabios o bálsamo de labios o algo así. Tengo 800.835.000 la última vez que los conté. Entonces dije, bueno, pues voy a pedir algo diferente. Y cogí esto... que yo pensaba que eran chicles, y no son chicles, son con xilitol. Sabéis que el xilitol es bueno para los dientes, ya no solo que no te va a producir caries, sino que encima es bueno para los dientes, y bueno, dije, bueno, pues no eran muy caros, me han costado $2 y pico, o algo así, 2,90 y algo, una cosa así, y bueno, pues chiclecitos, para tener ahí en el trabajo y tal. Resulta que no son chicles. Son, no sé si veréis, como bolitas. Como bolitas. ¡Ey! No quiere. A ver. Es que como me veo la pantalla, me vuelvo loca. Son, a ver, saco mejor uno y os lo enseño. Vale, vienen de diferentes colorines, ¿vale? Este es el de fresa. Viene en blanco, ¿ves? Rosita, claro, moradito, que además son buenísimos. Oye, están buenísimos, están riquísimos, es un vicio. Vienen muchísimos, no sé cuánto viene de cantidad. Son 30 gramos. Te vale como marocas. Marocas, maracas. Y... qué mala estoy, por Dios. Y este es de limón y está riquísimo, y este es de fresa y está buenísimo. Así que la próxima vez hay otro de frutos de no sé qué. Aquí se ha caído uno. Y lo pediré porque me ha gustado bastante. Y bueno, sorpresas de la vida. Ayer en esta ocasión no me ha mandado una pinza, no me ha mandado una cinta métrica, no me ha mandado un boli, que es lo típico que me manda. Como ya no sabe qué mandarme, también es cierto, ya es muy difícil regalarme porque soy muy buena clienta. Me ha regalado una goma. ¡Ah, qué bonita! Una goma. De Milán. Del hijo de Shakira y Piquet. Me han mandado una gomita de iERF. ¿A qué es mona? Eso sí, extra plana, vamos. Poco puedo borrar. Incluso cuando empieza a borrar seguro se me rompe. Pero bueno, oye, el detalle... empezamos bien ayer, así me gusta. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Links abajo en la cajita de información, Instagram, suscribiros, compartid, bla, 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 lo que siempre os digo. Muchos, 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 muchos besos y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!